Los churros de harina endulzados con azúcar o con diversos ingredientes son una tradición que puede disfrutarse todo el año. Con más de 30 años de existencia, Churros El Chemo es toda una tradición de buen sabor en el municipio, específicamente en el estacionamiento del Mercado Barahona, ubicado en la calle Rosero Castellanos, en la colonia Guanajuato, y desde siempre ha deleitado los paladares más exigentes. El aceite a una temperatura que esté caliente, caliente lo suficiente. ¿Cómo sabes que la temperatura del aceite ya está, ya la experiencia del tiempo? Ya, la experiencia también ya. Ya es un cálculo, ya es un impulso que ya tiene uno. ¿Verdad? Ya es un pulso, pues ya. Pues es un cálculo ya, ¿verdad? Porque si no está bien, caliente el aceite, se abre y se avieja y no dora y agarra mucho aceite. El churro y entonces no está bueno, ¿verdad? Hace más de 30 años, cuando este negocio de churros nació, fue iniciado por su padre y en paz descanse, don Luis Torres, convirtiéndose un poco más tarde en el negocio familiar, atendido por varios integrantes de la familia, pero todos con la misma receta secreta que les da ese sabor característico a canela, con la medida exacta de azúcar. El proceso de elaboración es muy sencillo, desde comprimir la masa y pasarla por aceite y revolcarla en azúcar con canela, el cual no tarda ni 15 minutos. A pesar de los altibajos, Chemo, como muchos lo conocen, sigue adelante en su noble labor, de no solo deleitar los paladares más exigentes, sino en ocasiones calmando el hambre de personas que por falta de tiempo no hacen alguna comida. Encontrarán en este producto una buena opción a calmar el apetito que vienen sintiendo. ¿Verdad? Y que no se pone tieso, no se pone curioso, ¿verdad? Porque me falta que viene siendo artesanal, no tiene nada de este químico. Los visitantes al mercado ubicado en la zona sur del municipio saben que estos churros son una buena opción para calmar los antojos y todos los días los ubican en la calle esquina de la calle Rosario Castellanos entre Irapuato y 20 de noviembre. Con información e imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para el San Martín Radio.